Seguimos en Conexión Rioja, ya está conmigo nuestro compañero José Calvo de Meteo Sojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de todo lo que ha pasado esta semana, que ha pasado muchas cosas. Sí. Lo que más ha llamado la atención a algunos es esas primeras nieves en nuestra comunidad, ¿no? Sobre todo porque venimos de temperaturas muy altas. Casi hace una semana estábamos con temperaturas que casi rozaban los 30 grados en el valle y, sin embargo, esta semana ya el ambiente es más otoñal. Fíjate en estas imágenes, en esta animación de imágenes, sobre todo en ese color granate y morado, que se ve una vaguada de aire frío en capas altas que nos ha atravesado a lo largo de la semana, y una borrasca, que es la que tenemos ahora girando en el entorno de las Islas Británicas, la que produce los frentes que nos afectan estos días. Pero las imágenes que vamos a ver hacen referencia a esa vaguada de aire frío que trajo un tiempo muy revuelto, con formación de tormentas que, fíjate, tienen reminiscencias del verano. Esta es la llegada de esa tormenta por la tarde a la zona de Logroño, con esas precipitaciones que, aunque no fueron muy abundantes, sí que por lo menos pues ayudaban a mojar el suelo. Dejó imágenes muy bonitas, sobre todo en zonas de la Rioja Baja. Esta imagen es desde Alfaro, imagen de Kiko. También aquí en Logroño dejó imágenes de esas cortinas de precipitación cayendo de esa nube. Esta imagen es de Laura, esos cumulonimbos. Y después de la tormenta, pues ya sabes que llega la calma y llega también los arcoíris, que es un clásico del paso de las tormentas, después cuando aparece el sol, como este que captaba Aitor desde Badarán. También vimos arcoíris en la zona de Calahorra. Hubo un poquito más de actividad en toda la zona de la Rioja Baja, donde se vieron las nubes más bonitas, y este arcoíris que nos envía también Emilio, desde, ya te digo, desde la zona de Calahorra. También hubo actividad en la zona de la Rioja Alta. Ay, esta, bonito, ¿no? Esta coincide con, además, también el atardecer. Es un poco apocalíptico, ¿eh? Sí, sí, sí. Con esas nubes que después veremos muchas más, se tiñen de rosa y de naranja. Y también tenemos una imagen del arco iris de, bueno, de Puy, que la tenía por ahí, pero se habrá perdido. Y lo que te decía de principio, la aparición de la nieve, que no son las primeras nieves, porque hubo ya con anterioridad, ya había nevado, pero sí que las que más han cuajado. Esta es la imagen del San Lorenzo desde Logroño, que me preguntaban si cómo era posible. Digo, bueno, pues con un zoom muy, muy largo, se puede ver el San Lorenzo así de nevado, con Sotés ahí abajo al fondo. Todavía el resto de los picos no tienen nieve, pero bueno, ya indicaba que hay cambio de tiempo. Aquí esa imagen es de Alfonso, desde Urumiola, y esta de la propia estación de Valdezcaray, donde vemos la nieve ya acumulada en torno a los 1.800 metros. Pues se produjeron esas precipitaciones en forma de nieve. Y bueno, no cuajó mucho, pero por lo menos ya va enfriando el terreno para futuras nevadas. Este tiempo tan revuelto vino también acompañado de vientos muy fuertes, que superaban los 100 km por hora. La racha máxima fueron en Enciso y en Valdezcaray. Y después, como te decía antes, aunque no precipitó mucho, pues dejó algo de lluvia, sobre todo en las zonas de la Ibérica Occidental, como suele ser más habitual. Bueno, pues los datos que nos trae cada semana José para conocer un poco qué ha sucedido la semana, pero también la semana nos deja más imágenes, creo. Sí, tras el paso de los frentes, han seguido pasando frentes, lo que pasa es que más hacia el norte de la península. Aquí nos han llegado debilitados, desgastados, y lo que hemos podido ver es abundancia de nubosidad de tipo medio y alto. Unas que las vimos el fin de la semana pasada fueron estas nubes lenticulares, que fíjate cómo se quedan ahí en la Ibérica prácticamente estáticas, una de las principales características de este tipo de nubes. Y junto a estas nubes lenticulares, que se denominan lenticulares en este caso altocúmulos, también hemos visto más nubosidad de tipo medio, de tipo alto, que indican sobre todo que están asociadas al paso de frentes. Como podemos ver en esta imagen de Logroño, llegaban previa a la llegada de frentes, va apareciendo esta nubosidad de tipo medio y alto, que además nos ha dejado imágenes de atardeceres y amaneceres muy bonitos,
que de hecho vamos a ver ahora. Esta imagen con esas lenticulares también formadas es de Agnieszka, desde el Rasillo, y todas estas nubes, pues indudablemente hace referencia también lo que vamos a ver ahora, al refrán de que a que madruga Dios le ayuda a ver estas preciosas imágenes como esta de Adrián desde Murillo. Como decimos siempre, y nos llegan las longitudes de onda de los colores naranjas y rojos, porque la luz del sol tiene que atravesar mucha atmósfera. Esta de hoy mismo, desde Cervera, imagen de José Javier, fíjate qué tinción del cielo. Esta imagen de, desde Ezcaray, de Lorenzo, también esas nubes de esos colores rosa, o otras desde Villamediana, imagen de Luis. Estas son altocúmulos, se denominan estas nubes. Y ya te digo que cuando los cielos aparecen así es porque va a llegar un frente y probablemente traiga lluvia en los siguientes días. Bueno, vamos a terminar aprendiendo a interpretar, ¿no?, el cielo para adivinar cuál será el tiempo que nos viene. Y para este fin de semana, ¿qué podemos esperar, José? Pues mira, veíamos antes en la animación de imágenes esa borrasca que también se ve ahí formada en el entorno de las Islas Británicas. Es una borrasca que ya lleva mucho tiempo y ahora lo que vemos o lo que estamos recibiendo es la llegada de esos frentes asociados a esa borrasca. Pero es que además a lo largo del fin de semana se va a descolgar en capas altas, aire frío, aire más inestable, hay una vaguada que lo que va a hacer es que a lo largo del fin de semana el tiempo empeore. Poco a poco vamos a ver más nubosidad, va a haber alternancia de nubes y claros, van a llegar frentes asociados a esa vaguada de aire frío. Cuando llegue el frente, los cielos se van a cubrir, van a estar nubosos y muy nubosos, con precipitaciones que se van a ir intensificando a lo largo del fin de semana. Serán más débiles el sábado y más abundantes el domingo. Los vientos predominantes del suroeste, fuertes en zonas altas, y las temperaturas a la baja van a ir en descenso progresivo y incluso con aparición de nieve en las cimas más altas. Y por cierto, recordar que este fin de semana en Cornago tenemos las jornadas medievales, que recomiendo que vayáis a verlas porque son muy interesantes, con mucho ambiente en todo el pueblo. Ya haremos caso. Y ustedes ya saben, pueden seguir informados de todo lo que sucede en el cielo de La Rioja y las previsiones meteorológicas en el blog de nuestro compañero José Calvo en Meteos Ojuela. Pues José, disfruta de este fin de semana en Cornago, donde quieras pasar. Muy bien, hasta la semana que viene muy revuelta. Sí, ya lo veremos. Ya me viene otoño, ¿no? Es lo que toca. Otoño. Es lo que toca.